pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Perspectiva. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 26. ¿Alguna vez te ha sucedido que has tenido que alejarte de un lugar para poder verlo con perspectiva y así poder contemplarlo en toda su magnitud? Esto, que sucede tan a menudo con los paisajes, lo tenemos que enfrentar casi diario en una gran variedad de situaciones en nuestras vidas. Pero no siempre nos funciona. No siempre solemos acertar en esto de mirar a nuestras propias vidas con perspectiva. ¿Cuándo fue la última vez que alguien trajo claridad a tu vida en algo que tú no eras capaz de ver y que, sin embargo, para él estaba clarísimo? En la historia en la que David acaba matando a Goliat, tanto el rey Saúl como los hermanos de David y también todos los demás guerreros habían perdido la perspectiva real de la situación por causa del poder que el miedo ejercía en sus vidas. Recordemos que posiblemente David en ese momento no tuviese ni 20 años, pero fue quien trajo claridad sobre el verdadero estado de la situación que estaban enfrentando. Esto no solo nos advierte de no desechar a nadie a la hora de recibir ayuda o consejo, sino de estar dispuestos a escuchar que no estamos llevando de un modo adecuado las situaciones que manejamos. Y no solo fue el único que vio claramente lo que allí estaba en juego en aquel momento, sino que fue también el único que comprendió que de no enfrentar aquella batalla y asumir los riesgos, el futuro de su pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. Y así se escribe también la historia de nuestras vidas. De batalla en batalla, de victoria en victoria, y en ocasiones, y lamentablemente, también de derrota en derrota. Pues no siempre tenemos la humildad necesaria para escuchar el consejo que recibimos y ponerlo por obra. Todo porque no tenemos claridad sobre el tipo de situación que estamos viviendo. Pero ¿en cuántas ocasiones ha tenido que venir un David a tu vida para que pudieras ver con perspectiva lo que estaba sucediendo o lo que estaba en juego en tu vida? Pero claro, ante tales circunstancias pueden aparecer preguntas o cuestiones del tipo: ¿quién es este pobre infeliz que se atreve a venir a mí, a decirme a mí qué es lo que está pasando? Solo basta echar un vistazo a la reacción que tuvieron los hermanos de David cuando se vieron descubiertos en su cobardía por su hermano y cómo arremetieron contra él. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido.
primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 28. Y así es como vamos acumulando error sobre error y dolor sobre dolor en nuestras propias vidas y en las vidas de quienes nos rodean, que no escuchamos los consejos o porque no consideramos que nadie pueda ayudarnos o aconsejarnos. El miedo tiene bastante efectos secundarios que no tenemos en cuenta cuando estamos bajo su poder. Pero ¿el miedo a qué? Aquí es donde aparece un inmenso abanico de los temores del hombre y que en ocasiones, en vez de un abanico, es una interminable espiral de complejos e inseguridades que pretendemos esconder o camuflar con el único fin de que no vean el miedo en nuestros ojos. ¿Es esto un error? ¿Pretender esconder nuestros miedos es un error? Evidente e indiscutiblemente, sí. ¿Por qué? Porque el miedo nos humaniza. Sí, amigo mío, reconocer tu miedo te hace humano y te acerca a esos otros humanos con los que convives que no tienen reparo en reconocer que también hay momentos en los que ellos tienen miedo. Miedo a la soledad, a la vejez, al dolor, al desamparo, miedo a la pobreza o a la incapacidad, miedo a la pérdida o al olvido. Pero, y aquí nos encontramos todos, necesitamos perspectiva para poder ver todas esas cosas, y esa perspectiva nos la da el Señor Jesucristo. Él es el enfoque, Él es el ejemplo, y de Él viene el consejo justo y sabio. Del mismo modo, Cristo es a la vez nuestro refugio y el disipador de todo temor. Cuando el joven David llegó al campo de batalla y se encontró con un pueblo atenazado y acorralado por sus temores, no vio a un grupo de cobardes escondiéndose del gigante, sino que vio a los escuadrones del Dios viviente. Tus debilidades no marcan tu vida de una forma definitiva. Que hayas dado atrás un paso en la batalla no te convierte en un cobarde. Simplemente puso de manifiesto que aún te quedan debilidades en tu vida y áreas en las que se irá perfeccionando el poder de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Amén. Es posible que haya cosas en nuestras vidas que necesiten de un poco de perspectiva, que necesiten de un poco de lejanía para poder verlas con claridad. En ocasiones, darnos un tiempo de separación con ellas suele ser suficiente, pero buscar ayuda, escuchar un consejo y, por supuesto, llevarlo a cabo, suele ser suficiente. En pocas palabras, dejémonos ayudar y valoremos a cada una de las personas que Dios puso y pone a nuestro lado para darnos una clara visión de lo que vivimos. Y recuerda, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.